¿Es verdad que hay niños aquí? Sí, algunos. ¿Hay por aquí alguna niña con botas? ¿No? Dime, ¿tienes la capacidad de levantar algo del suelo? ¿No? ¿Y qué más? Este es un pueblo que fue bombardeado en la guerra civil y dejaron las casas tal cual para, bueno, para mostrar... ¿Me parece que no? ¿No fue bombardeado en la guerra civil? ¿Terrorista? Dime algo para saber que estás aquí. Hola, dime, ¿qué edad tienes? ¿En el exterior? ¿Qué pasa en el exterior? ¿Por qué no pudisteis volver al pueblo? Dime, ¿pudisteis volver a vuestras casas o no? ¿No? ¿Por qué? ¿No os dejaron? ¿La próxima? ¿Por qué no os dejaron volver a vuestras casas? Explícame, ¿por qué no os dejaban volver? No lo sé. ¿Me puedes decir el nombre del pueblo o no?
gritando. Eso dice, ¿os están atacando ahora mismo? No, porque no pueden. ¿Por qué no pueden? Dime, ¿por qué no te pueden atacar ahora? No entiendo. Uy. Mira, ahora está en azul totalmente, ¿eh? Y no lo entiendo. Está totalmente... A ver, ahora está picando un poco, parece. O sea, el pitar, el pitido sí se oye. Pero no sé... ¿Por qué? O sea, mira, está en azul. Te explico que he leído alguna pregunta por ahí. Bueno, el recinto está todo vallado. Esto se considera patrimonio histórico, por lo que se ha cerrado toda la zona y se están intentando reconstruir varias casas y tal, un poco. La iglesia se ha arreglado un poco para que se le pueda ver. Pero al ser patrimonio histórico de la humanidad y tal, no se puede entrar a vivir a ninguna vivienda, ni se puede entrar aquí. Hemos entrado con pase, con permiso para grabar y pagando para pasar. O sea, esto es un museo, literalmente. ¿Qué ocurrió en esta iglesia? Un foco. Que destrozaron. Dice, el 21 de septiembre de 1938 el gobierno de la República anunció su decisión de retirar el ejército a todos los voluntarios internacionales. El batallón británico de la 15ª Brigada combatió por la última vez junto a esta carretera, entre 2-3 kilómetros al este, Corbera del Ebro, antes de ser retirado al frente el 24 de septiembre. En aquellos tres últimos días de combate murieron 23 voluntarios británicos junto con más de 175 camaradas españoles de este batallón. Murieron 175 personas aquí. ¿Y ganaron? No ganaron, el pueblo está derruido. Estamos todos, vale, pero ¿quiénes? ¿Quieres hablar más? Si no, nos marchamos. Espera. Dios, se ha vuelto loco el sensor. No para de pitar. ¿No dejes? Dios. Creo que nunca me había pitado así el sensor. Se me pone rojo, pero está pitando muchísimo. Dime, ¿tienes algún mensaje para nosotros? ¿Tienes algún mensaje? No te entiendo. ¿Algunos? Está ahí. ¿Dónde está? Dime dónde está y lo voy a buscar. ¿Dónde? ¿Ahí fuera dónde? ¿En la puerta de la iglesia? Vale, está ahí. ¿Dónde? ¿Yo? ¿Quién eres?
toma,